Buenas tardes, compañeros. Qué gran gusto volverlos a saludar. Bienvenidos al curso de módulo de Competitividad 1 y Economía Empresarial. Recuerden que este está identificado con el código FG677. Nos corresponde trabajar la semana número 2 y vamos a continuar con el tema del uso de la calculadora. Y algunas operaciones financieras básicas vamos a ver hoy. Les recuerdo mi nombre, Elmar Avidán de León Mazariegos. Antes de proceder a grabar la clase, con el permiso de ustedes, por supuesto, les voy a solicitar ahí permiso para poder grabar la clase. Esto es exclusivamente con fines académicos y es para que la clase de este horario, es decir, en este espacio, pues quede grabada y si ustedes quieren reforzar, volverla a ver, pues puedan descargarla. Es exclusivamente para eso que se realiza la grabación de la clase. Otro recordatorio o otra situación antes de iniciar es que recuerden que se tienen que asignar cursos. Por favor, la carga académica que les corresponda. Los que son de primer ingreso, pues tienen su carga académica del primer semestre. Entonces, por favor, si no han realizado esa gestión, tienen que hacerla, tienen que asignarse cursos. Recuerden que el martes 8 era el último día para enviar o para ir a dejar a la sede donde se inscribieron esa asignación de cursos. ¿Por qué razón? Porque si no hacen esa asignación, el sistema no les va a registrar los cursos de la carga académica que ustedes van a llevar en este semestre y aunque ganen los cursos haciendo las tareas y haciendo los exámenes parciales y finales, pues sencillamente el sistema no les va a registrar ese curso. Así es de que por favor les voy a suplicar, si no han hecho el curso, pues perdón, si no han hecho la gestión, háganla todavía para que les pueda ser validado el curso. Seguramente, como se los mencioné la semana pasada, seguramente ya tiene alguna penalización económica la asignación extemporánea de los cursos. Pero vale la pena hacerla porque si no, no van a tener su asignación en regla y al no tener asignación de cursos, pues el sistema no les va a registrar las notas que ustedes que vayan a obtener en los diferentes cursos que están llevando de acuerdo a su carga académica. Así es de que, por favor, les voy a suplicar esa situación. Y entonces les pido permiso para grabar la clase. Voy a empezar ahorita a grabar la clase para que podamos iniciar con nuestro programa, es decir, desarrollando el contenido del día de hoy. También, entonces les doy la formal bienvenida. Bienvenidos a las clases de la Universidad Rural de Guatemala. El curso es Módulo de Competitividad 1 y Economía Empresarial, así se llama el curso. Está identificado con el código FG677. Nos corresponde trabajar la semana número 2 y el tema es el uso de la calculadora y operaciones financieras básicas. Les recuerdo mi nombre, Elmar Avidán de León Mazariegos, y estoy para servirles en todo lo que concierne a el curso de módulo de competitividad. Y en ese sentido, pues quiero recordarles que las preguntas que dejamos al final de cada presentación o al final de cada clase, esas no las tienen que enviar, no las tienen que enviar a ningún correo y por ninguna otra vía. Esas preguntas únicamente sirven para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. La recomendación que yo les puedo hacer es que semana a semana y curso por curso ustedes vayan contestando las preguntas que se dejan al final
de cada presentación y que vayan haciendo un subarchivo, es decir, una su carpeta electrónica donde vayan guardando por curso y por semana cada uno de los cuestionarios que se les deja al final de cada clase. Esto con el objetivo de que vayan estudiando de una vez y también con el objetivo de que a la hora de estudiar para el examen parcial o para el examen final, pues su material esté ordenado y puedan encontrarlo de una manera muy rápida. Es para eso. Entonces, no tienen que mandar por ningún motivo las preguntas que se dejan al final de cada clase. Lo que sí tienen que trabajar, pero eso es en su momento, son las tareas o laboratorios que se le asignan a cada curso. Pero esos van a aparecer colgados en la plataforma. Así como ustedes entran a ver el video de la clase, la clase en vivo, la conferencia en vivo, o así como pueden ver el video de la clase, en ese mismo espacio, en esa sección de recursos del curso, ahí van a aparecer también los laboratorios o tareas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan revisando cada semana y si ahí en esa sección de laboratorios o tareas ya hay algo que haya que hacer. Y si no, cuando aparezca ya colgada la información, pues ustedes realizan lo que tengan que hacer. Normalmente lo que se hace es, en la mayoría de cursos, en algunos entiendo que hay laboratorios presenciales, pero eso ya es el encargado de cada de esos cursos, pues les va a dar una explicación. Pero en la mayoría de cursos, las tareas que se dejan, pues en realidad son una investigación que tienen que hacer relacionada al curso. Ya cuando hayan hecho esa investigación, hay un formulario en la plataforma Google Forms donde se proceden a contestar ciertos cuestionamientos o ciertos o ciertas preguntas relacionadas a esa investigación que hicieron. Ese es la forma de entregar tareas. Entonces, recordando, no tienen que mandar las preguntas que les dejamos al final de cada clase. ¿Por qué? Porque no es necesario. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Recuerden que estamos en el curso de módulo de competitividad 1. Y el objetivo de la clase, pues, es básicamente conocer las funciones avanzadas de la calculadora. Recuerden que la calculadora tiene operaciones muy básicas. Es decir, en la calculadora se pueden hacer las operaciones aritméticas más básicas que existen, que ustedes saben que son la suma, la resta, la división y la multiplicación. Más básicas que existen, que ustedes saben que son la suma, la resta, la división y la multiplicación. Esas son las operaciones básicas aritméticas. Pero también hay algunas otras funciones un poco más avanzadas. Y entonces el objetivo de la clase del día de hoy es conocer esas funciones avanzadas que podemos nosotros realizar en la calculadora. Bueno, ¿y cuáles son esas funciones avanzadas? Pues la raíz cuadrada, es decir, vamos a conocer cómo podemos sacar o extraer la raíz cuadrada de cierto número utilizando nuestra calculadora. También la raíz cúbica, también raíz n, que puede ser una raíz con cualquier índice diferente al índice 2, que es la raíz cuadrada, y diferente al índice 3, que es la raíz cúbica. Es decir, podemos obtener una raíz con índice 4, con índice 5, con índice 6. A eso se refiere la raíz n. También vamos a aprender cómo se eleva al cuadrado un número, cómo se eleva al cubo, y también cómo se eleva a la n potencia. Es decir, podemos elevar a la cuarta, a la quinta, a la sexta o a la séptima. También vamos a ver algunas operaciones con fracciones.
un factorial y también vamos a ver algunas funciones muy básicas de trigonometría que están muy relacionadas al seno, coseno y la tangente, que son que nos sirven para poder medir los ángulos. Eso ya lo van a ver ustedes en sus otras clases, especialmente los que están llevando arquitectura, los que están llevando algunas ingenierías. Pero acá, en este curso, solo les vamos a enseñar la forma de poder realizar esas funciones en su calculadora. Y entonces, les voy a dejar acá cinco preguntas. Por favor, tómenle una captura de pantalla o tómenle una fotografía, porque esto les va a servir para poder reforzar su conocimiento. Entonces, estas preguntas van relacionadas a la clase que vamos a ver el día de hoy. Entonces, voy a cerrar yo esta pantalla, esta presentación la voy a cerrar y voy a abrir un emulador o un simulador de una calculadora. ¿Por qué? Porque entonces ahí vamos a ir haciendo las operaciones. Lo que les recomiendo es que ustedes tengan a la mano su calculadora y que vayan haciendo esas operaciones juntamente conmigo, porque los resultados tendrían que dar lo mismo. Pueden estar expresados de otra forma, pero al final tienen que dar lo mismo. Es decir, algunas calculadoras dan los resultados expresados en fracciones, pero al final es el mismo resultado. Entonces, si ya le tomaron la captura de pantalla, yo voy a cerrar esta presentación. No se vayan a desconectar, por favor, porque la clase no ha terminado. Solo voy a cerrar esta pantalla para poder presentarles la calculadora y ahí vamos a iniciar con nuestras operaciones. Muy bien, entonces voy a dejar de presentar acá esta pantalla, esta presentación, que solo era la introducción, y ahorita sí voy a compartirles entonces el simulador de la calculadora. Voy a utilizar este simulador con este modelo que es el BN570MS. Si ustedes pueden notar, no es la misma marca de las calculadoras más comerciales, pero estoy utilizando esta porque las funciones de esta es casi igual a la calculadora más común, que es la FX82MS. Es únicamente por esa razón que voy a utilizar esta calculadora. Recuerden que la calculadora la tenemos que encender, la tenemos que activar. ¿Y dónde encendemos la calculadora? Pues es muy sencillo, acá en la teclita que dice On. Ahí encendemos la calculadora. Ahí, si ustedes pueden notar, ya la calculadora está encendida. Ahora, ¿recuerdan cómo se apaga la calculadora? Hagamos otra vez esa función con Shift y la tecla AC. Si se dan cuenta, con Shift y la tecla AC, ya apagamos la calculadora. En su calculadora, si ustedes están utilizando el modelo 82MS, que es el más común, la tecla Shift aparece con color amarillo y también la leyenda que significa apagado o apagar, que es la leyenda off que se encuentra en la tecla AC. Eso es para apagar entonces la calculadora. Ahorita la vamos a encender nuevamente. Y vamos a empezar entonces trabajando con la raíz cuadrada. Es decir, si yo quisiera la raíz cuadrada de 81, por ejemplo, o si en un laboratorio, en una tarea o en un examen yo les dijera calcular la raíz cuadrada de 81, pues no tenemos que hacer
operaciones manuales, sino que para eso utilizamos nuestra calculadora. Y vamos a nuestra calculadora y presionamos el símbolo de raíz. Ahí, ese símbolo que nosotros hemos conocido como una división a veces en las clases de básico o de primaria, nosotros conocíamos ese símbolo como una división, pero ese es el símbolo o signo de la raíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Para obtener la raíz cuadrada, nada más presiono el símbolo de raíz y el número del cual yo quiero la raíz. En este caso vamos a probar con 81. Lo que estoy diciendo ahí a la calculadora es que necesito la raíz cuadrada de 81. Al darle esa instrucción y al presionar igual, me da la raíz cuadrada, que es 9. Si se dan cuenta, es una cosa muy, muy sencilla. En realidad es muy sencilla. ¿Qué es lo que hice? Únicamente presionar la tecla que significa o que simboliza la raíz cuadrada. Ustedes la tienen en su calculadora, si es una 82MS, la tienen exactamente en la misma posición que esta calculadora. Si se dan cuenta también, si pudieron observar, no necesitamos hacer ninguna otra función. ¿Por qué razón? Porque recuerdan que las funciones que están con color blanco, esas están de oficio en la calculadora. Al encender el aparatito o el dispositivo, ya uno puede utilizar esas funciones o trabajar con esas funciones. Como está con color blanco, no hicimos ninguna otra función o ninguna otra operación para poder activarla. Fue sencillamente eso. A ver, todos, saquen por favor la raíz cuadrada de 36, por ejemplo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? Presionan el símbolo o la tecla que significa raíz. Escriben el número del cual quieren la raíz, presionan igual y ahí obtenemos la raíz cuadrada. En otras palabras, la raíz cuadrada de 36 es 6. Algo muy sencillo, en realidad es muy, muy básico. ¿Qué podemos observar acá también nosotros? Podemos observar que la calculadora tiene dos niveles, así como habíamos indicado anteriormente. ¿Y cuáles son los dos niveles de la calculadora? El nivel 1 o nivel superior, que es donde están las operaciones. Si se dan cuenta, ahí con números punteaditos están las operaciones, están en el nivel de arriba. Y el nivel inferior o el nivel 2 es el que nos da los resultados, que en este caso es 6. Muy bien. Borramos aquí, ya borré. Ah, pero se me olvidó cuál era el resultado. Es decir, yo había pedido la raíz cuadrada de 36, pero como ya borré el resultado, ya no me acuerdo. Entonces, para eso me sirve la tecla ANS. ¿Recuerda? Presionamos la tecla ANS y presionamos igual y volvemos al último resultado guardado. En este caso, el último resultado guardado es el 6. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando la raíz cuadrada de 36. Entonces lo recuperamos con la tecla ANS. Muy bien. Pero también hay raíz cúbica. Es decir, podemos obtener la raíz cuadrada y también podemos obtener la raíz cúbica. ¿Cómo identificamos el símbolo de raíz cúbica? Pues el mismo símbolo de la raíz cuadrada, solo que con un índice 3 o con una base 3. En este caso, ustedes busquen en su calculadora, si no es como este modelo, busquen una tecla de color amarillo, por favor, que represente la raíz cúbica. Entonces, coincidentemente, este modelo que les estoy presentando, si este modelo que les estoy presentando
tiene la raíz cúbica en el mismo, con la misma tecla de la raíz cuadrada, solo que en una segunda función. Pero las calculadoras FX82MS, esas tienen la raíz cúbica donde está el signo de elevación al cubo, es decir, donde está la tecla con X y el exponente 3. Entonces, si logran ver acá, ahí donde está esta es la calculadora 82MS. Entonces, la raíz cúbica, ¿dónde la vamos a localizar? La localizamos acá, donde está ese exponente, donde está el elevado al cubo. Ahí tenemos la tecla de la raíz cúbica, solo que la tenemos en una segunda función. ¿Qué significa eso? Que tenemos que activar esa segunda función con la tecla Shift. De lo contrario, no vamos a hacer raíz cúbica. Entonces vamos a obtener, por ejemplo, la raíz cúbica de 27, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Presionamos Shift, buscamos la tecla donde está la función de la raíz cúbica, que para este caso, este modelo que estoy utilizando, está aquí donde la raíz cuadrada. Otros modelos la tienen en el exponente 3, especialmente la calculadora, la FX82MS. Pero entonces la activan ahí. Yo la activé aquí porque ahí está. Pero ustedes, donde aparezca el símbolo o el signo de raíz cúbica, ahí tienen que activar esa función. Solo que tienen que utilizar la tecla Shift. ¿Por qué? Porque en algunas calculadoras todas las funciones que están con color amarillo se activan con la tecla Shift. En este caso, el modelo que estoy presentando ahorita o el que estoy utilizando, ese modelito activa esas funciones, pero con las que están con letra corinto. Entonces, únicamente varía el color. Y entonces les decía que yo necesito la raíz cúbica de 27. Entonces, o digamos que algo más grande, la raíz cúbica de 512, por ejemplo. Lo que le estoy diciendo acá a la calculadora es que necesito la raíz cúbica de 512. Si ustedes ven la pantalla, tiene el símbolo de raíz, pero con un índice 3. Eso significa que lo que la calculadora va a hacer es extraer la raíz cúbica de 512. Presiono igual y me da la raíz cúbica de 512, que es 8. Entonces ya sabemos y podemos contestar o podemos indicar que la raíz cúbica de 512 es 8. Esa es la respuesta. Si se dan cuenta, es muy, muy sencillo. ¿Cómo hago? Activo la tecla Shift y presiono la tecla donde se encuentra la raíz cúbica. En este caso está acá en la misma tecla la raíz cuadrada. Ustedes en su calculadora tienen que buscar dónde está ese símbolo de raíz cuadrada con índice 3 y eso significa raíz cúbica. Y podemos obtener entonces la raíz cúbica. Si yo quisiera la raíz cúbica de 8, por ejemplo, hago esto y obtengo la raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? Porque al multiplicar 3 veces la misma base, es decir, 2 por 2 por 2, me va a dar 8. Entonces la raíz cúbica es la operación inversa a la elevación al cubo. Y la raíz cuadrada es la operación inversa a la elevación al cubo. Cuadrado. Ahí estamos entonces con la raíz cúbica. Ah, pero también les comentaba que podemos obtener
la raíz n de cualquier número. Por ejemplo, yo quisiera obtener la raíz quinta de 7776, por ejemplo. O si yo les pidiera en un laboratorio, en el examen, por favor, calcular la raíz quinta de 7776, ¿qué procedimiento tienen que hacer? Eso lo vamos a ver ahorita. Buscamos dónde se encuentra la raíz n o la raíz x, que es lo mismo. Algunas calculadoras lo trabajan como raíz n y otras calculadoras la trabajan como raíz x. Entonces, ya no voy a usar ni la tecla de la raíz cuadrada, tampoco la tecla de la raíz cúbica, sino que voy a utilizar la tecla de la raíz X o de la raíz N. Y ustedes pueden buscar dónde se encuentra la tecla de la raíz X. Para los que tienen una calculadora 82MS, la tecla de la raíz X se encuentra acá, miren. Se encuentra acá en una tecla que significa elevación a la n o elevación a la x. Ahí mismo se encuentra la tecla de la raíz x. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Solo que si ustedes pueden observar, está en otro color, es decir, está en color amarillo en algunos modelos y para este modelo que tienen ustedes en su pantalla, está en color corinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues activar esa función. Entonces, lo que yo quiero, fíjense aquí cómo se hace el procedimiento. Lo que yo quiero es la raíz quinta de 7776. Entonces, ¿qué hago? Voy a presionar primero el índice. Yo quiero la raíz quinta. Después presiono Shift y la tecla donde está la raíz X. Y escribo el número del cual quiero la raíz, que en este caso quiero un número grande, 7776, por ejemplo. Y me da como raíz quinta de 7776, me da 6. Si se dan cuenta, el procedimiento es muy sencillo, solo que cambia un poquito. Para la raíz cuadrada y para la raíz cúbica, primero hay que activar la tecla de la raíz cuadrada, tanto como la de la raíz cúbica. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada ya viene de oficio en esa función de la calculadora. Y la raíz cúbica también. Con la raíz X es diferente porque la raíz X puede ser raíz cuarta, puede ser raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, raíz octava, raíz novena, raíz, etcétera. Entonces, hay que indicar el índice que uno necesita. Por esa razón es que para obtener la raíz del raíz cuarta en adelante, tenemos que cambiar ahí el procedimiento. ¿Y cómo le hacemos? Se los voy a repetir. Primero escribimos o presionamos la tecla donde está el índice que queremos. En este caso, yo quiero la raíz quinta, entonces presiono 5. Después presiono Shift y presiono la tecla de la raíz a la n o raíz x. Y ya estando ahí, yo introduzco el número que necesito. En este caso, 7776. Presiono igual y me da 6. En otras palabras, si ustedes multiplican 5 veces 6, les va a dar 7776. Es decir, 6 por 6 por 6 por 6 por 6, les va a dar 7776. Y la raíz cuadrada de 7776 es 5. Así es como trabajamos las raíces. Si se dan cuenta, pues en realidad es muy sencillo. La otra
función que podemos hacer acá también es la de elevar al cuadrado, es decir, yo puedo elevar al cuadrado cualquier número. Voy a elevar al cuadrado 7, por ejemplo. O yo quiero elevar al cuadrado 7, ¿qué hago? Presiono el número y presiono la tecla donde está la elevación al cuadrado. Normalmente, la tecla donde está la elevación al cuadrado es una X con exponente 2. Esa es la tecla de elevar al cuadrado. Solo presiono el número entonces que quiero elevar y la tecla de elevación y le doy igual. Y ahí ya me elevó al cuadrado. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Es decir, si yo quiero elevar a una cantidad al cuadrado, es multiplicarla una vez por su misma base, por el mismo número. En este caso es 49. Si yo quiero elevar al cuadrado 10, 11, 11 por ejemplo, yo quiero elevar al cuadrado 11, escribo 11, escribo la tecla o presiono la tecla, perdón, de elevación al cuadrado y le doy igual y ya me elevó al cuadrado. Ya me elevó 11 al cuadrado la calculadora. En este caso son 121. Si se dan cuenta, ahí es como elevo al cuadrado. No hay mayor ciencia en esto. La tenemos acá, en x al cuadrado. Ahora, también hay que elevar al cubo una cantidad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces necesitamos elevar al cubo. Algunas calculadoras traen la tecla de elevación al cubo. Por ejemplo, la 82MS, la tecla de elevación al cubo está acá. Es una X con un exponente 3. Si yo quiero elevar al cubo en esta calculadora, pues solo introduzco el número, presiono esta tecla y le doy igual y ahí ya me elevó al cubo. Con este modelo que les estoy mostrando, no. ¿Por qué? Porque la elevación al cubo en este modelo está en una segunda función. Entonces lo que tengo que hacer es activar esa segunda función. Si yo quiero elevar 9 al cubo, entonces, por ejemplo, presiono 9, presiono Shift y la tecla que me indica la elevación al cubo, que en este caso me estaba confundiendo. Presiono 9 y la tecla de elevación al cubo que la tengo acá, donde está x al cuadrado, solo que en una segunda función. Entonces, si ustedes pueden observar la pantalla, ya tengo el 9 con exponente 3. Eso significa que entonces que ya estoy, que la calculadora va a elevar al cubo esa cantidad. Presiono Shift y ya me elevó al cubo. ¿Por qué? 9 por 9 por 9 son 729, es decir, multipliqué ahí el 3 veces la base. En este caso es el 9. Ahí lo activé en una segunda función, pero hay calculadoras donde está en una primera función, entonces ahí no hay que utilizar Shift. Por ejemplo, en esta, si yo quiero elevar en esta, quiero elevar al cubo 9, entonces presiono 9, que lo tengo por acá, presiono la tecla de elevación al cubo, que está con blanco, ahí no tengo que hacer ninguna función, ustedes pueden observar que ya estoy elevando 9 ahí al cubo, y presiono igual, y me da el resultado, 729. Me dio exactamente igual a con este modelo. Y para elevar a la X, es decir, a la cuarta potencia o a la quinta potencia, aquí sí tenemos coincidencia con con estos dos modelos, perdón. Aquí sí tenemos coincidencia con estos dos modelos. Y para elevar a cualquier potencia, tenemos este triángulo mirando hacia arriba. Esa es la tecla de elevación. Entonces, por ejemplo, yo quiero elevar 5 a la cuarta. Presiono 5, presiono el símbolo de elevación, que como está en color blanco, sencillamente lo presiono y lo elevo a la cuarta potencia.
Lo que estoy indicando acá es que voy a elevar el 5 a la cuarta potencia. Presiono igual y me da 625. Es decir, 5 por 5 por 5 por 5 me da 625. Es decir, multiplicar 4 veces el 5. 625. Es lo mismo que elevarlo a la cuarta potencia. Entonces, para elevar a cualquier potencia, podemos utilizar también este símbolo de elevación, y ese nos va a elevar cualquier cantidad a cualquier potencia que nosotros querramos. Esas son las operaciones. La otra situación es que también podemos obtener el logaritmo de algún número. Antes yo me recuerdo que para buscar un logaritmo había una tablita de logaritmos. Y entonces nos daban el número y uno iba a la tablita de logaritmos a buscar el logaritmo. Pero la calculadora ya nos facilita ese proceso. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el logaritmo de 9. Pues yo presiono la tecla log, que significa logaritmo. Presiono 9 y le doy igual y ya me da el logaritmo. 0.9542 42509. Ahí ya obtengo yo el logaritmo. Entonces puedo obtener el logaritmo de cualquier cantidad. Si yo quisiera trabajar con quebrados, puedo utilizar estas teclas que están acá. Pueden observar ustedes. Ahí estoy trabajando con quebrados. Aquí hice una suma de quebrados. Sumé 8 séptimos más 5 medios. ¿Cómo lo hice? Pues muy sencillo. La mayoría de calculadoras tienen esa función acá. Entonces, los dos modelos la tienen en el mismo lado. Esta que tiene una letra A y B diagonal C. Eso significa que podemos convertir a quebrados una cantidad o vamos a trabajar con quebrados. Entonces, si yo quiero sumar 5 medios, entonces hago 5, presiono la tecla los quebrados, 5 medios más 8 tercios, presiono la tecla los quebrados ahí, le doy igual y me da el resultado. Me da el resultado de la suma de esos quebrados. Ven que en realidad es muy fácil. Y las otras funciones que también tenemos que conocer y que vamos a trabajar son las funciones trigonométricas. Recuerden que esta es una clase de manejo de la calculadora. No es una clase de matemáticas, ni es una clase de estadísticas, ni es una clase de trigonometría. Entonces, lo que yo voy a explicarles es cómo sacar, por ejemplo, el seno de un número, el coseno de una cantidad o de un número y la tangente de una cantidad. Eso es lo que voy a explicarles en este momento. Si se dan cuenta, aquí hay unas teclas de sin, todas vienen así, todas las calculadoras vienen así, sin, cos y tan. Eso significa seno, coseno y tangente. Pero ojo también con eso. Esas funciones de seno, coseno, tienen algunas funciones inversas. Y también la tangente tienen funciones inversas. Entonces, la función inversa de seno es coseno. Es arcoseno, perdón. La función inversa de seno es arcoseno. Y la función inversa de coseno es arco coseno. Entonces vamos también a trabajar con estas funciones. Otra cosa que tienen que conocer ustedes y que tienen que saber de la calculadora es que si se dan cuenta, ustedes acá en esta calculadora que yo les estoy mostrando, acá hay una tecla
con un símbolo de grados, después una comita y después dos comitas. ¿Qué significa eso? Muchas veces los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Entonces, para nosotros poder indicar que queremos una medida en grados, minutos y segundos, utilizamos estas teclas que están acá. En la calculadora, en la MS, en la FX 82MS también están acá. Miren, y es la que les estoy señalando acá. Ahí tienen el símbolo de grados, esa misma tecla tiene el símbolo de grados. La segunda comita lee los minutos, es el símbolo de minutos o representa los minutos. Y las otras dos comitas representan los segundos. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el seno de 20 grados, 10 minutos y 12 segundos, ¿cómo hago para decirle a la calculadora que yo necesito esa medida, esa medida del seno? Entonces es muy sencillo. 20 grados, agarro yo el número 20 y presiono una vez la tecla donde están las comitas. Aquí ya me leyó 20 grados. Después agarro otra vez, como quiero 20 grados, 10 segundos, presiono el 10 y otra vez donde están las comitas y 12 segundos, otra vez y donde están las comitas. Ustedes pueden observar que ahí está 20 con el símbolo o el signo de grados, 10 con el signo de grados y 12 con el signo de grados. Eso no significa que sean 20 grados, 10 grados y 12 grados, no es así. Por el orden de las cantidades, la calculadora lee 20 grados, 10 minutos y 12 segundos. Así lo lee. Entonces, por favor, hagamos nosotros el seno de 20 grados, 10 minutos y 12 segundos. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos la tecla sin, que significa seno, y le ponemos 20 y presionamos donde están las comitas, 10 y presionamos donde están las comitas, aquí me confundí, 10 y presionamos donde están las comitas y 12. Y presionamos donde están las comitas y le damos igual. ¿Cuál es entonces el seno de 20 grados, 10 minutos y 12 segundos? Es 0.34486757. Así es como trabajamos esta parte. Ahora, recuerden que esto tiene una función inversa. El seno tiene una función inversa. ¿Cuál es? El arco seno. Si se dan cuenta en la tecla donde dice sin, en letras amarillas y en letras corintias, o en letras corintias, hay también una leyenda que dice sin a la menos uno. Eso significa, esa sin a la menos uno significa arco seno. En otras palabras, si yo quiero obtener el arco seno de 0.90, por ejemplo, hagámoslo, presiono Shift y presiono la función donde está el seno. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la función inversa del seno, que se llama arcoseno. Entonces, hago eso y le doy 0.90. Presiono 0.90. Y la calculadora me dice que el arcoseno de 0.90, es decir, la función inversa del seno es 64, 15, 80, 67, 24. Eso es lo que me dice la calculadora. Si yo quiero convertir esto a grados, minutos y segundos, presiono la tecla donde están las comitas y ahí entonces yo puedo decir que son 64 minutos, 9, 64 grados, perdón, 9 minutos y 29.04 segundos. ¿Cuál? El arco seno de 0.90. Y si yo quiero el coseno, recuerden, coseno de 150, ese está aquí en la tecla con letras blancas. Solo presiono la tecla del coseno, presiono 150 y ahí me va a dar el coseno. En este caso es
menos 0.862025403. ¿Cuál? El coseno de 150. Solo nos quedaron dos puntitos por ver, por eso los vamos a ver rapidito a primera hora el próximo día de clases. Por hoy lo dejamos hasta acá porque ya llegamos a la hora. Que estén bien, me dio mucho gusto saludarlos y ya pueden ustedes desconectarse de esta clase y conectarse a las siguientes que tengan en los horarios respectivos. Así es de que fue un gran gusto saludarlos.